no va a haber impunidad. Estamos actuando con toda la fuerza y organización de las instituciones de gobierno para identificar, detener y castigar con todo el peso de la ley a los criminales que vienen cometiendo este tipo de actos en el Estado. Apreciamos un buen ánimo y está respondiendo muy bien al tratamiento y a los cuidados posoperatorios que se le han venido realizando, acompañado siempre del personal médico del hospital y también, hay que decirlo, acompañado de su familia. Con base en las imágenes que se obtuvieron del sistema de videograbación con que cuenta el restaurante donde ocurrieron los lamentables hechos, se logró tener imágenes claras y nítidas de los autores materiales del ilícito, que inmediatamente se compartieron con las autoridades que participan en el protocolo de atención a este tipo de eventos, y se logró tener ya una identidad plena de los autores materiales. Tenemos nombres, desde luego, de estas personas. En esta parte del procedimiento no es posible publicitar los nombres e imágenes. Estamos agotando dicho procedimiento, y en cuanto haya las condiciones legales para hacerlo, lo vamos a presentar a los medios.